para mí el feminismo es colectivo, en el sentido de que no me identifico con eso por mí nada más, sino por una condición, ¿no?, a la que pertenezco y que me conecta con otras mujeres y con otras personas. Pero me cuesta mucho el espacio de articulación, porque creo que, porque para, como mi intento permanente es de vivir lo que hablo, como de vivir las relaciones como yo quisiera que fueran. O sea, sin jerarquías y sin hacerse daño, ¿no? Y siento que a veces es bien difícil, pues, porque en los grupos conviven tantas cosas y sin querer a veces terminamos operando en contra, ¿no?, de lo que estamos tratando de impulsar. Yo siempre supe del sentido de necesidad de tener hijos. Y sé que son complicados, que a veces te pueden robar energía, que a veces te pueden generar muchos conflictos y muchos sinsabores, y que, cosa que cuesta, a veces hay que saber cuándo irse. Siento que es un proceso eterno, pues, de construcción, porque nunca se termina de estar bien, pero sí siento que es eso, pues, que no podría estar en un espacio como en el que no esté claramente mi individualidad, y en el que se me nombre de una forma. La individualidad dentro de esa colectividad y sin ninguna etiqueta, pues. Porque sí es necesario, creo yo, que nos juntemos, que unamos esfuerzos, que no necesariamente tenemos que tener un nombre, que no necesariamente tiene que ser una cosa estructurada, absoluta. Pero sí creo que se pueden hacer como los dos activismos. Pues como más horizontal y más abierto, no cerrado así como este círculo que en el que estamos, sino como algo más horizontal, en el que de pronto estamos una y de pronto no estamos y no tenemos que estar, y de pronto vienen otras y nos unimos en base a los intereses de las actividades específicas que se nos ocurren y que se nos van ocurriendo. Que es súper importante la coexistencia entre estas formas distintas de hacer activismo feminista, estos que son menos estructurados, más libres, con menos reglas, son una escuela también de instalar una nueva cultura política en el feminismo, a lo cual no estamos acostumbradas, por lo menos las que venimos de otra tradición. Entonces yo creo que son un oxígeno también para revisar todo el tema de la organicidad, ¿verdad?, para la acción colectiva, pero también creo que son necesarias unas formas más estructuradas para poder, digamos, llevar adelante una tarea. El feminismo es el lo contrario del machismo, y es una idea que está y que se ha aprovechado por la gente que quiere darle una mala imagen al feminismo. Y además, hoy por hoy, para mí, como simple mortal, ninguna investigadora ni nada, siento que el feminismo es uno de los pocos, o quizás el único movimiento social en Nicaragua que es auténtico, que es genuino en nuestras demandas, y que aún lo seguimos viviendo ahí en nuestra sangre y demás. Y que nos sigue produciendo, porque, o sea, sin necesidad de buscar, pues, el final, o sacar un provecho o una cuota de poder o tal. Pero me llamó la atención de este conversatorio el que se pudo vivir en el mismo espacio diferentes generaciones de feministas, que tal vez yo no conocía a las anteriores o a las feministas que llevan más tiempo en esto. Y fue interesante escuchar sus opiniones, y me pareció valioso. Para mí, feminismo, y para el resto de las muchachas que estamos integrándonos, escuchar también a estas mujeres que tienen mucha experiencia en el tema.